El director de la Clínica Municipal de Lechería, Omar Olivo, informó que desde hace 3 semanas no cuentan con vacunas contra la tuberculosis para cubrir el programa de vacunación de infantes. Sí, más o menos desde el mes de junio, julio, comenzó a haber como una intermitencia en el suministro de la vacuna, pero ya tenemos 3, 4 semanas de que no hemos recibido la vacuna para la prevención de la tuberculosis. Está ofrecida por el ministerio, fueron a buscar la vacuna en Caracas en el transcurso de esta semana y esperamos que ya para de repente mañana, jueves, nos llegue la vacuna y... A su vez, expresó que esperan que en los próximos días reciban una dotación de implementos para la inmunización, por lo cual pidió paciencia a los padres de los niños. Destacó que las consultas por enfermedades respiratorias han incrementado un 50% en el centro asistencial. El galeno refirió que aún persiste la asistencia de pacientes con casos febriles, aunque con menor incidencia que hace 2 meses. Sí, ha ido cambiando los motivos de consulta. Antes eran más los casos febriles con los dolores articulares, que representaba más o menos un 50%. Ahora esos casos han disminuido y han aumentado las enfermedades respiratorias. Entonces hablaríamos de estas 500 consultas, más o menos 200, 250 ya son casos respiratorios. El director anunció que se mantienen planificando un proyecto de reconstrucción de la clínica para posteriormente ser llevado al Ministerio de la Salud y esperar su aprobación, esperando que para el primer trimestre del año que viene inicien las mejoras del centro. Desde el municipio Urbaneja, Michel Ceballos, Anzoátegui Noticias.